Hola, estamos nuevamente en un nuevo programa de Más que un Diván y hoy está con nosotros Mercedes Salomón, psicóloga, tanatóloga y especialista en niños. Su servidora, Verónica de León, tanatóloga. Y hoy nos ocupa, Mercedes, un tema sensible, un tema que es muy recurrente, pero poco se habla porque genera mucha angustia. Hoy vamos a hablar del duelo en niños. ¿Qué le parece si en este programa tocamos y volteamos a ver a los niños, que a veces creemos que los niños no viven un proceso de duelo? Para empezar, me gustaría preguntarle, Mercedes, ¿qué es el duelo? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Verónica, por la invitación. Es un gusto para mí, pues, estar en Más que un Diván. Y me encanta que hayan dado la oportunidad de tocar este tema, que así como lo mencionas, es un tema muy sensible, muy necesario, donde es importante que la comunidad tenga información, ¿sí? Y poder saber qué hacer, ¿sí? Qué hacer cuando tenemos en casa la necesidad de orientar, de apoyar a los niños cuando están en un proceso de duelo. Un duelo es un proceso psíquico, emocional, social, físico, donde se inicia con la experiencia de perder algo o alguien que se ama muchísimo, que es muy especial, que es muy significativo en la vida, pues, de las personas. En este caso, pues, de los niños. Mercedes, en esta parte, ¿es común que a los niños no se les vea, no se tomen en cuenta? Hay palabras que suelen decir, es que los niños no se dan cuenta, es que los niños parece que están jugando, y que tanto esto puede trivializar los sentimientos de los niños. Claro, es lamentablemente la sociedad ha contaminado, ¿sí?, esta información, y es común escuchar ese tipo de expresiones donde los niños no se dan cuenta, ellos no saben. Sin embargo, los niños, una de sus características peculiares es que ellos tienen un nivel de percepción mucho más elevado que el que nosotros como adultos podemos manejar. Aparte de esa característica, otra es que los niños tienen un nivel de imaginación también mucho más elevado que el de nosotros los adultos. Tal vez por eso es que el adulto ha querido pensar, ¿sí?, y así lo ha hecho saber a la sociedad, que el niño no se da cuenta, pero no es que el niño no se dé cuenta, es que el niño tiene otras características, ¿sí?, propias de su edad, que ellos viven, ¿sí?, se conducen de manera diferente a como la puede hacer un adulto. Sin embargo, cuando se trata de pérdidas significativas e importantes, el niño también abre un proceso de dolor, que es necesario darle espacio para que él hable de ese dolor, que él logre expresar, que él logre canalizar de manera sana lo que él está sintiendo. No todos los niños pueden verbalizarlo, no todos los niños pueden narrarlo, pero sí lo van a expresar. Así es. Aunque no hablen, lo expresan. Claro. A través de varias características que las vamos a ir mencionando más adelante, pero un proceso de duelo lo viven todas las personas y particularmente los niños lo van a vivir de manera diferente. Usted, que atiende a niños, que esa es su área de expertise, ¿desde qué edades empieza a recibir niños? Yo me he atrevido a trabajar con niños a partir de los 2 años, ¿sí? Que es regularmente, no porque los más pequeñitos no vivan un proceso de duelo, solo que a partir de los 2 años ya hay posibilidad de poder hacer un manejo de terapéutico, y que el trabajo más fuerte, pues, está enfocado con los adultos, ¿sí?, que atienden, pues, a ese niño. Cuando son más pequeñitos se pudiera también, pero el trabajo directo es con el papá, con la mamá, y es, pues, orientativo de cómo ellos pueden ayudar a que el niño vaya sanando, que él vaya canalizando ese dolor por la ausencia de esa pérdida significativa. Claro, porque podemos pensar que hay niños que han tenido pérdidas importantes, pero cuando sus papás se mueren, ¿quién hace la contención para esos niños? Entonces, volteamos a ver a los tutores,
a los abuelos, a los encargados de estos menores, que también tendrán que darse cuenta cómo sus reacciones de los que no hablan, particularmente que son menores de 2 años, cómo empiezan a tener manifestaciones de que sí están viviendo un proceso de duelo. Entonces ahí hay una parte, un trabajo bien, bien interesante de cómo a partir de 2 años que usted está recibiendo menores, hasta qué edad recibe dentro del margen de los menores de edad. Bueno, llamamos niños a partir de los 2 años a los 18 años, ¿no? Que, pues, que cumplen su mayoría de edad. Ese sería el rango de edades donde los consideramos niños, uh-huh. ¿Sí? No, pero pues más grandes también se trabaja con ellos, y como te mencionaba, con más pequeñitos, o sea, de 2 años también, pero el trabajo va más dirigido hacia el adulto que atiende a ese niño, a esa niña. Podríamos decirle que ahorita los papás, las mamás que nos están escuchando, podamos dirigirles y decirles que hay que poner atención si alguien de sus niños o si alguien de ellos han tenido un proceso de pérdida, que los niños están teniendo un duelo y que es necesario comprenderlos, atenderlos y contenerlos. Bien, mira, me gustaría mencionar que hay una frase que dice que el precio por estar vivo son las pérdidas, ¿sí? Haciendo referencia que todo el transcurso, mientras nos mantenemos vivos, vamos a estar experimentando pérdidas. Los niños tienen pérdidas. Partiendo de que la primer pérdida que tenemos es el nacimiento, ¿sí? Si nosotros observamos al bebé, pues, cuando nace, el bebé se le dificulta ese proceso de adaptación y por eso él llora, ¿sí? Hasta que él logra una comunicación, ¿sí? Logra sentirse escuchado y atendido por los adultos que van a ser, ¿no? Quienes atiendan todas sus necesidades. Entonces, esa es la primera pérdida que tenemos integradas, ¿sí? A partir de esa pérdida, pues vamos experimentando otras. En el caso de los niños, pues son sus etapas de crecimiento que van pasando según, pues, su desarrollo, ¿no? Va avanzando, y cada etapa que va él pasando lo lleva a experimentar, ¿sí? Diferentes pérdidas que ocasionan dolor, y que es importante que como adultos nos demos ese espacio para escuchar ese dolor de ese niño. Mercedes, me parece muy interesante, y regresando de la pausa, me gustaría que nos explicara, pues parece que los niños no tienen pérdidas, pero siempre sí hay. Entonces, que al regreso del corte vengamos y nos explique, para que papá, mamá o los tutores o quienes están al cargo de los niños puedan identificar qué pérdidas son las que provocan un duelo en los niños. Claro que sí, Vero. Regreso en el programa de Hablando del Duelo en los Niños con Mercedes Salomón, en el programa Más que un Diván. Y vamos a hablar más que un diván en este programa que hemos dedicado mucho a esto de los niños. Mercedes, me gustaría que nos explicara qué pérdidas puede tener un niño. Como te mencionaba antes de irnos, ¿no? A corte, la primer pérdida que experimenta pues el niño es el nacimiento, ¿sí? A partir de ello vienen otras pérdidas propias de las etapas de desarrollo que él va avanzando, que pues son parte que nos va indicando que él va creciendo. Ese es el punto, tal vez, que a veces a los adultos no le prestan atención ni lo perciben como pérdidas en el niño. Pero eso no significa que para el niño no sea doloroso, claro, estar experimentando esas pérdidas. Por ejemplo, cuando el bebé deja de ser amamantado, ¿sí? O sea, al vivir ese destete, eso es una pérdida muy significativa para el niño. Cuando, ¿sí?, al niño hay que darle leche materna,
Así es. O cuando no puede tomarla, o cuando tiene que hacer el cambio de la leche materna al biberón, ese es un proceso de duelo. Esa es una pérdida, ¿ah? Sí, muy significativa para el bebé, dado que el mundo se empieza a conocer y a explorar pues a través de su boquita, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con su boquita, entre ellos pues la forma de alimentarse, cuando que le hacen cambios, para él es una pérdida y lo vive con dolor. Porque ¿sí? a través de la boca va explorando el mundo. Así es, lo va conociendo. Claro. Entonces, para él es muy significativo. Y cuando hay cambio de la forma de alimentarlo, él lo vive con dolor. Esa pues, es una de las pérdidas. Otra de las más significativas que viven pues, desde pequeñitos es cuando dejan de estar pues, en los brazos de mamá, de papá, porque ellos ya tienen la posibilidad y la capacidad de caminar. Y aunque pues, lo festejamos los adultos y nos ponemos muy contentos porque ellos ya pueden caminar y luego ellos ya pueden correr, el niño lo va experimentando, o sea, con cierto dolor, porque claro. Es una pérdida, ya no tiene tanto tiempo tan cerca y la posibilidad de que papá, de que mamá, o sea, los adultos que lo atienden, lo carguen en los brazos, ¿sí? Y después cuando llega un pérdidas, hermanito... Esa es otra de las pérdidas pues, más significativas, incluso cuando los niños son los que están pidiendo que quieren un hermanito y que quieren un hermanito, ¿sí? Y que lo están esperando con mucho gusto, cuando llegue el hermanito, para ellos representa una pérdida. Pierden la atención completa de papá, de mamá. Mercedes, entonces, por ejemplo, en esta parte, esto que decías anteriormente, este pensamiento de fantasía, este pensamiento mágico, no es lo mismo pedir un hermanito que ya tenerlo, porque no se imagina que de alguna manera tienen que compartir los tiempos y tienen que compartir los cuidados de mamá y de papá. Así es, ¿sí? Y entonces pues pasa de ese pensamiento mágico a ese pensamiento, ¿sí? Objetivo donde ya está el hermanito y hay que compartir, ¿sí? Y hay que dedicar espacio, ¿sí? Con ese hermanito. Y a lo mejor tendrá que compartir su recámara. A o veces, la cama. Sí. O que el bebé, o sea, el nuevo hermanito se quede en la recámara con los papás y él tiene que estar aparte. Y entonces eso es muy doloroso para ese niño, ¿sí? Con la llegada pues del hermanito. Otra de las grandes pérdidas muy significativas en los niños es cuando ellos dejan el espacio de casita para irse a guardería, los niños que pues van a guardería, ¿no? Después de haber estado en ese espacio de confort, donde se sienten seguros, protegidos, que es casita, tienen que salir a otros espacios como guarderías y para ellos es difícil, ¿sí? Perder aquella zona de confort y empezar a adaptarse a que van a integrar, ¿sí? Que la guardería, ¿sí? Su estancia, va a ser también otro espacio y va a que represente protección. Con otros niños. Así es. Y tiene que compartir comida, tiene que compartir juguetes. Ahora, si tal vez a la hora de la siesta, pues van a dormir en una colchoneta varios niños. Claro. Y niñas. Y ahora, ¿tiene la capacidad para adaptarse? Sí. Pero cuando se vive ese cambio, él lo vive como una pérdida. También, bueno, cuando los niños pasan, ¿no? De estar pues, en esa estancia infantil donde para ellos es su zona de confort, ¿sí? Cuando lograron ya adaptarse, pues resulta que el niño ya tiene, ¿sí? que pasar a otra etapa que es pues, su etapa de preescolar. ¿Sí? Y ahí pues ya no es nada más ser cuidado y atendido como lo era anteriormente en su casita o en guardería, sino que él se le ve expuesto y se ve la necesidad de tener que adquirir conocimientos académicos, ¿sí? Y ya no es nada más la cancioncita, sino ya son letras, son números, y entonces ese incluir esos nuevos conocimientos, esas nuevas actividades escolares para los niños, ellos lo viven como una pérdida, ¿sí? Al haber perdido pues que todo era pues más tranquilo y no se le exigía tanto como ahora en preescolar. Hay algo que usted le he escuchado decir, Mercedes, de que los niños antes de escribir dibujan. Y hay muchas actividades que creo que nos estamos saltando con su crianza, con esta nueva adquisición de herramientas. ¿Qué pasa ahí? O sea, antes de tienen que aprender a jugar.
Claro. Antes de que el niño habla, pues el niño piensa, ¿sí? Luego él aprende a expresarse y habla. Antes de dibujar, pues el niño garabatea, ¿sí? Entonces, sí es bien importante. Sí, hay etapas. Hay etapas que es importante poder cuidar. Por ejemplo, antes de caminar, pues es necesario que él gatee. El gateo es importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el niño pueda ir generando confianza y seguridad en él mismo. Y además esta habilidad motriz que les va a servir para la lectoescritura. Así es. Entonces, cuando se vive eso que tú mencionas, que ellos se brincan esas etapas, es difícil, es más difícil pues para el niño poder integrar esas nuevas habilidades. Conductas, habilidad, capacidad, porque aquel que sí gateó, pues va a caminar con más seguridad, con más confianza y podrá ir identificando nuevas necesidades, ¿sí? Como el izquierda, derecha, ¿sí? Porque él ya va con seguridad. Y entonces dentro de las pérdidas está la pérdida de la mascota, la pérdida de su juguete. Su juguete. La pérdida de muchos objetos que para él son propios, pues esto le va a generar algunas reacciones en el duelo. Claro. Entonces, estas reacciones en el duelo me gustaría que no las compartiera después del corte. Vamos con toda esta información, Mercedes. Regresamos a Más que un Diván y nos vemos en el siguiente bloque. Regresamos a Más que un Diván con el tema con Mercedes. Estamos hablando de estas reacciones, ¿cómo vemos que un niño está en un proceso de duelo? Mercedes, me gustaría que nos fueras compartiendo. Claro. Como mencionábamos, el duelo pues, es un proceso de alteración a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, y esta trae consigo cambios en la conducta, que son esperadas, ¿sí? Algunos teóricos dicen normales. Yo no estoy de acuerdo con el decir normal porque es normalizar algo que sería pues, natural. Mejor que queremos que es natural y que es esperado. ¿Por qué? Porque ese duelo es en automático y es inconsciente. Es algo que no podemos evitar. Es una reacción ante la pérdida, ¿sí? Y podemos darnos cuenta en los niños, ¿sí? Que las reacciones más esperadas son llanto, ¿sí? Frecuente, también enojo, ¿sí? O sea, cambios en sus estados de ánimo de maneras pues muy bruscos, muy, ¿sí? Y de repente pueden estar muy tristes y de repente muy enojados, o sea, los sí berrinches. Son repentinos. Aparece el berrinche como una forma de negarse, de renegar por qué está sucediendo eso, ¿sí? También es esperado cambios en su alimentación, ¿sí? Ellos tienden a o pierden el apetito o bien les genera algo más parecido como ansiedad de que quieren comer, ¿sí? Esos son los cambios que se producen en el apetito y también es esperado cambios en su sueño, ¿sí? Que ya sea que el niño no nos puede dormir, ¿sí? Aun cuando lo vemos que ya está bien cansadito, ¿sí? Y no puede conciliar el sueño. O, por el contrario, que quiere pasar dormido muchas horas. Más horas del día, de lo que debe dormir, ¿sí? Entonces, esos son cambios muy, muy esperados. Son de los más comunes. También hay cambios en su rendimiento escolar, ¿sí? Deja de hacer conductas que anteriormente él disfrutaba, como jugar con los amiguitos, ¿sí? O jugar ciertos juegos, tiende a aislarse, ¿sí? También hay cambios en su forma de relacionarse con los otros adultos de su casa, con los hermanitos, ¿sí? Con los amiguitos. Hay cambios pues, muy, muy marcados y que aparecen justo pues, después de la pérdida. ¿Qué focos, qué alarmas, qué señales tenemos que tomar en cuenta para decirnos que el proceso de duelo hay que atenderlo? Que el niño ya no solamente esta reacción natural ante la pérdida,
sino que estos signos que nos acabas de decir están alterados. Pero alguien que atiende a menores, ¿qué debe de cuidar? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Qué nos dices, Mercedes? Claro. Uno de los puntos que no podemos dejar pasar por mucho tiempo cuidando la integridad de ese niño, sobre todo pues su salud, su vida, son dos elementos que te mencionaba que sí son esperados, o sea, esperamos que haya esos cambios, que son lo que es el cambio en su alimentación, o sea, sí, su apetito, y lo que es el cambio en el sueño. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que es normal, que es esperado que el niño no va a tener tanta hambre como regularmente lo hacía, pero si el niño se resiste a probar alimento, pues nos va a ocasionar problemas de salud. Por eso no podemos dejarlo pasar por mucho tiempo. Y entonces aquí lo que se recomienda es que más de una semana y el niño sigue ante la negativa de comer, ante la que no logra conciliar el sueño, hay que buscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sí es un signo de alarma. Son dos factores, la alteración de la comida y alteración del sueño. En el sueño. Sea que haya un aumento o disminución en la ingesta, aumento o disminución en el sueño. Claro. Ahí es donde pueden presentarse pesadillas. Sí, cuando él logra dormir, pero no concilia el sueño, ¿por qué? Porque aparecen esas pesadillas y el niño pues en automático despierta, o los papás lo ven que sí está con sus ojitos cerrados, pero está sudando, se está moviendo mucho. O que no puede dormir si no está la luz encendida. Uh-huh. ¿Le teme a la oscuridad? Bueno, aquí es, a veces sucede eso, aún con, no necesariamente por duelo. Bien. ¿Sí? Pero sí, ¿se puede incrementar? Se puede incrementar, ¿sí? Incluso no solamente con la lucecita, sino que no puede dormir o quedarse en su cama si no hay alguien que lo acompaña, ¿sí? Normal, ¿por qué? Porque se generan miedos, sobre todo, bueno, más dependiendo de las edades en los niños, sobre todo cuando ellos ya van estructurando, teniendo un acercamiento a entender qué es la muerte. En esas edades, que es aproximadamente entre los seis años, que ellos ya empiezan a acercarse, ¿sí? A percibir la muerte como algo que como va a suceder. Como algo irreversible. Así es. Entonces, es común que aparezcan esos miedos, y entonces aparece el no poderse quedar dormido si no hay alguien que lo acompañe. Dentro de estas pérdidas, la pérdida de un ser querido va a impactar más que cualquier otra pérdida en los menores. Sí, impacta más. Solo que no es porque sea la muerte de un ser querido para ellos como niño, sino aquí entra que la dificultad está en el adulto, claro, de quien depende o con quien convive el niño. Dado que la muerte es un concepto complejo y abstracto, donde pues cada persona tiene su propio concepto de muerte, y esto provoca, genera mucha ansiedad, mucho miedo en los adultos, y como lo genera en ellos esa incertidumbre, esa desconfianza, no saben cómo comunicárselo a los, claro, niños, cómo hacer el manejo, ¿sí?, de expresarles esa pérdida. Y ahí es donde entra, digamos, lo complicado. Así, ¿sí?, es. No por la pérdida como tal que sea de un ser querido, sino que es por el manejo no adecuado que a veces hacen los adultos. Y entonces, después de ver estas señales, que son dos muy puntuales, que de ahí pueden desgenerarse otras, ¿qué recomendaciones generales podríamos darle, Mercedes, a las personas, para quienes tienen niños, quienes han tenido pérdidas? Y particularmente en esta pandemia, donde ha habido múltiples pérdidas, ¿qué recomendaciones les podemos dar? Bueno, pues la recomendación ideal es que pudieran, ¿sí?, esos adultos pues acercarse a poder tener información, ¿sí?, de que les permita poder orientarse, ¿sí?, de manera adecuada para el manejo de la pérdida en la que el niño esté viviendo. ¿Ir a terapia, por ejemplo? Sí, una terapia, pero buscando esa orientación, sí, ¿sí?, para que ellos puedan identificar qué es lo que está sucediendo con su niño, con su niña.
Esa sería pues la ideal. Cuando no es posible por X razón poder buscar esa orientación profesional, pues sí sería importante con que el niño, que ese adulto pueda lograr ese acercamiento con el niño y permitir que el niño se sienta escuchado. Que se exprese. El niño sí, tenga esa oportunidad de expresar lo que él está sintiendo. Es muy probable que desde el momento en que él ya se siente atendido, que se siente escuchado y comprendido, entonces él va a poder conectar con herramientas propias que como seres humanos tenemos, ¿sí? Para poder hacer manejo o el acomodo. Pero esa sería, digamos, la recomendación pues, principal, permitir que el niño pueda sentirse escuchado. No burlarse. Pero una escucha pues activa, es decir, una escucha que permita que se puedan comprender lo que el niño está viviendo, ¿sí? No una escucha para criticar, no una escucha para juzgar, mucho menos pues una escucha para saber, ¿sí? O regañar, ¿sí? Que eso pues es muy común en la consulta, es muy recurrente que a veces llegan pues los adultos, ¿no? Con los niños y es como que llegan y es que este niño esto y esto y acusándolos, claro. ¿Sí? Cuando pues no es necesario que ese adulto escuche, pero para entender, para comprender, no para juzgar ni para criticar, que ya para el niño está siendo bien difícil esa situación, que ese dolor por la pérdida pues está viviendo. Mercedes, y entonces contener con amor, contener con cariño, con atención, con muchos cuidados, será otra de las recomendaciones, claro, en este programa que ha sido muy interesante, Mercedes, que nos has hecho un viaje por cómo hacer, cómo entender, qué señales atender para que los niños no generen mayor angustia. Pues muchas gracias, qué gusto, Mercedes, que hayamos compartido con nuestro público. Y bueno, nos despedimos deseando que nos veamos en la próxima oportunidad en este su programa Más que un Diván.